Qué calor en la ciudad. ¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a un nuevo video más a ese canal, su canal Adrián Roca. Y fíjense de que ahorita en Tuxtla Gutiérrez, no sé si se deba sinceramente a que hay un frente frío específicamente en la península, pero ahorita en las noches hay bastante fresco, estamos como a 23 grados. Yo que no estoy acostumbrado, déjame decirte que sí siento algo de frío. Y bueno, el día de hoy tenemos una misión importante porque nos invitaron a grabar a una taquería aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que se llama La Salsa Brava. Esa taquería tiene dos sucursales. Este contacto me lo envió un conocido de Carmen y me dijo: oye, Adrián, tienes que ir a La Salsa Brava allá en Tuxtla Gutiérrez, aprovechando que estás viviendo por allá. Yo le dije: ok, vamos a La Salsa Brava. Entonces me contactó el dueño del negocio, le comenté: oye, sabes que yo hago videos, no tengo la verdad muchos seguidores, ¿me das permiso de ir a grabar? Quiero mostrar lo bonito que tiene Tuxtla Gutiérrez, aprovechando el tiempo que ando para acá. Y me dijo: sí, compadre, tú ven a La Salsa Brava, te recibimos con los brazos abiertos. Y bueno, nos vamos a dirigir allá a La Salsa Brava. Dicen que realmente es así porque tienen una salsa que pica mucho. Entonces esa es la misión del día de hoy y vamos para allá. Y ahorita en la noche, que ya está un poquito más fresco. Y aprovechando, si te preguntabas dónde es que vivo, bueno, te voy a mostrar un poquito de cómo es el fraccionamiento. Estamos hasta lo alto de un cerro y yo creo que por eso hay bastante frío. Entonces quería mostrarte un poquito de cómo se ve aquí el lugar donde actualmente estoy viviendo. Hay muchos departamentos y muchas casas. Entonces, por si tenías la curiosidad, así se ve donde actualmente estoy viviendo. 3 horas después. Bueno, y después de un rato hemos llegado acá al lugar que se llama La Salsa Brava. Y como te comentaba hace unos momentos en una partecita ahí del video, dicen que se llama Salsa Brava porque dicen que sí pica demasiado tu salsa. Y donde nos encontramos actualmente, como te comenté, estoy actualmente en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y me encuentro en lo que es la sexta con segunda, esquina con segunda poniente, no sé muy bien, pero vamos a dar una entrevista para ahí, para que en este caso el dueño encargado nos diga dónde están exactamente ubicados, porque comentaban que tienen dos sucursales. Lo que sí te quiero decir es que nos encontramos en una parte bastante céntrica aquí en Tuxtla Gutiérrez, y es un lugar para cenar, para convivir con tu familia. Las primeras impresiones que vine al llegar a este lugar, y me tuve que salir un momento para poder grabar, es de que todo es asado al carbón. ¿Y qué vas a poder encontrar aquí? Vas a poder encontrar tuétano y no sé qué cosas más, pero ahorita vamos a ver qué cosas más vamos a encontrar. Entonces, esta recomendación me la dio un conocido de Ciudad del Carmen de nombre Don Mario, que por cierto le mando saludos. Gracias, Don Mario, por recomendarme venir acá a La Salsa Brava. Y bueno, vamos a ver qué tan brava está la salsa aquí en Tuxtla Gutiérrez. Qué calor en la ciudad. Qué calor en la ciudad. Thank you.
que puedes encontrar aquí en Salsa Brava es costilla campechano, que lleva literalmente tres cosas. No lo entendí muy bien por ahí, pero lleva tres cositas, que eso es muy tradicional. En cualquier estado de donde vengo, de Ciudad del Carmen, es así. O sea, lleva varias cosas el campechano. También en Tabasco igual. Entonces, yo que me pedí hace ratito, estaban haciendo un tuétano, que es primera vez que lo veo personalmente. No sé si algún lugar allá donde vengo, que es Ciudad del Carmen, vendan tuétano. Y ahorita me pedí algo llamado vampiro. Es lo que contiene el vampiro, es como si fuera una tostada, en lo particular de mi apreciación mía. Pero acá le llaman vampiro porque la base es de frijol, lleva carne. Y aparte de eso lleva quesillo, que nosotros allá donde venimos lo conocen como queso de hebra. Adicional a eso me pedí una quesadilla. ¿De qué fueron los ingredientes que en este caso yo lo pedí? Uno fue de churrasco, que no lo conozco muy bien en particular, y otro de costilla. Ya lo están cocinando, ya lo están dorando, ya lo están barnizando para que lo probemos. Unos minutos más tarde. Nos pedimos entonces una de las cositas que podemos encontrar acá. Si eres de las personas que no tienen mucha hambre, con una quesadilla y algo llamado vampiro, que te explico qué tiene si no sabes qué es un vampiro. Y no pienses que es el que chupa la sangre, ¿no? Es como una tipo tostadita, llamémoslo así, para las personas que no conocen, que va con una base de frijol negro. Lleva adicionalmente una especialidad de carne, que en este caso yo la pedí de churrasco, y lleva lo que es quesillo, que en muchos lugares lo conocemos como queso de hebra. Adicionalmente me pedí una quesadilla de costilla, o fue al revés, no me acuerdo cómo lo pedí, pero lo pedí. Entonces, como te quería comentar, este lugar le llaman Salsa Brava porque dicen que la salsa arde hasta en el estómago. Vamos a tomar la salsa verde, que dicen que esta es la mera mera, la que te manda al baño. Entonces, vamos a abrir. Y vamos a echarle una buena cantidad de salsa. Si no pica, le echamos más y pedimos más. Pero si sí pica, pues Dios me bendiga, porque yo no soy tan tolerante a lo que es el chile. Así de que, nombre sea de Dios. No pica. No, sí pica. Una hora después. Y mientras se pasa nuestra salsa brava, nuestra intoxicación, literalmente, eso es lo que venden ellos. Dice carnes, tacos y tlayudas, si podemos encontrar filete, churrasco, asada, chorizo, longaniza, costilla, campechano, sobre, tripa, asada, churrasco, costilla, chorizo, longaniza, campechano, tepitoria, cacahuate, tlayo, chocolate, mazapán, cigarro, cintitac, rosas, bolas y tamal, nueces de pistacho, tocada de coco y plátano pasado. Vamos un poquito a lo que es la salsa brava, y la verdad sí está demasiado, demasiado picante. Literalmente es un veneno para alguien que no come picante como yo. Estuve a punto de decirle a la gente que hay que llamar a la ambulancia porque sentí que me ahogaba. Pero bueno, ya pasó. Ya el siguiente producto que vamos a probar no le vamos a echar salsa, porque sinceramente no queremos que esto pase a mayores y yo me tenga que trasladar directamente al hospital. Esperemos que no. Y ahora vamos a probar lo que es un volcán. Además del volcán, como te comentaba, venden tuétanos, que las personas que me acompañaron en esta ocasión probaron el tuétano, comieron tuétano. Yo quise guardar esa ocasión de comer tuétano para una ocasión más especial, entonces por eso no lo probé. Y aparte de que sí, igual estoy un poquito lleno porque antes de venir por acá me comí una torta. Entonces vamos a probar el siguiente producto y después de eso tenemos que darle, nos tiene que dar una entrevista ahí el dueño del negocio para que les explique un poquito acerca de eso. Qué calor en la ciudad. Bueno, y ya que terminamos, se nos bajó un poquito esa comezón en la garganta por lo fuerte que está. Vamos a probar, ahora sí, no le voy a echar nada de picante porque estoy muy arrepentido de haberle echado. Vamos a comer lo que es el vampiro. Como te comenté hace un momento en el video, esto no chupa sangre, al contrario, esto se come. Así que
vamos a darle esa probita ahora que le tenemos que dar a la comida, así como le dimos la cochinita chapaguesa. Diferente que yo encuentro a una tostada de donde yo vengo a esta es el sabor de la tortilla. La tortilla tiene un sabor diferente, no sé si sea por el tipo de maíz con que hicieron la tortilla, pero en el aspecto de frijoles, queso y demás, tiene muy buen sabor, está rico. Como antes yo lo como tostada, pero pues ahí está ya bambapito, entonces vamos a terminar de disfrutar este bambinito para pues ya después ya retirarnos, a ver si nos salimos aquí desmayados después de este gran picante. Nos encontramos con uno de los dueños aquí de la taquería Salsa Brava. Primero que nada quería agradecerle por el tiempo dedicado. Y pues, aunque tengamos mucha penita, pues nos aceptó aquí la invitación. No estamos acostumbrados a ver delante de la cámara, ¿verdad? Ok, primero que nada, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Carlos Eduardo Gálvez Córdoba. Ok, la pregunta del millón y que muchas muchachas que van a ver este video, esperemos nadie se ofenda, ¿cuántos años tiene? Voy a ser 30 años. Ah, 30 años, se ve un poquito más joven, ¿eh? Ok, ¿por qué el nombre de la Salsa Brava? Pues ahora sí, como viste y probaste nuestra salsa, ahora sí que, pues la Salsa Brava sale ahora sí que de... Bueno, hacen una receta, si no me equivoco, por lo que me pude dar cuenta, que hacen que la salsa sea picante, me imagino que por eso se llama Salsa Brava, ¿verdad? ¿Cuántos chiles tiene agregado o es un chile en específico? Es habanero, pero sí es una buena cantidad de habanero. Decía yo hace rato a los compañeros que estaban aquí conmigo comiendo que literalmente era un veneno esa salsa, yo que no estoy acostumbrado. Pregunta del millón, ¿ha habido gente que prueba su salsa y que siente que no pica o todos sienten que sí pica? Es que hay temporadas en las que el habanero pica y a veces no pica. Esa vez no sale tan picante la salsa, pero sí es la más solicitada. O sea, sí mucha gente le encanta esa salsa. ¿Qué lugares tienen? Me comentaban que tienen dos sucursales. ¿Me puedes dar la dirección de las dos sucursales? Sí, la primera sucursal está en la calzada Samuel León Brindis, Colonia Bienestar Social, entre calle 16 de septiembre y 20 de noviembre. Está ahora sí que en la mera esquina de la 16 de septiembre. Ok, ¿y realmente el dueño de la taquería Salsa Brava quién es? Ahora sí que es negocio familiar y con un socio que tenemos. El que tiene más experiencia en esto, pues es mi papá, ya lleva más de 20 años en este giro. El nombre de la Salsa Brava, pues apenas va a ser 3 años que se comenzó. Esta es la segunda sucursal, la que tenemos acá. Ok, y la última pregunta, ¿qué horarios laboran? Nosotros laboramos de lunes a sábado, de 4 de la tarde a 1 de la mañana. Y se me olvidaba una preguntota más. ¿Qué invitación hace la gente? Yo que no soy de Ciudad del Carmen, gente turística que venga, ¿qué le diría para que venga aquí a la Salsa Brava? ¿Qué les ofrece usted? Pues que tienen que venir a deleitar de todo nuestro menú, principalmente lo que es el tuétano con churrasco, que es lo que es medio hueso basado, va gratinado con quesillo y lo que es el churrasco encima. Ese es nuestro platillo fuerte de aquí de la Salsa Brava. Ok, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti. Qué calor en la ciudad. Bueno, amigos, y nada más yo me quería despedir. Más que nada te invito a que si vienes a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pues vengas a probar la Salsa Brava, que la neta pica un chingo. Y como lo vieron en la entrevista, les invitamos a que vengan acá. Quedo encantado con el servicio, quedo encantado con lo que son sus productos y la variedad que tienen aquí en Tuxtla Gutiérrez. Fue un gusto haber estado con ustedes y déjame decirte que no te olvides suscribir a este canal, activar la campanita de notificaciones. Y recuerda que yo voy a estar hasta diciembre en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Entonces, si hay algo cerca y eres de Tuxtla Gutiérrez y me dices, oye, ¿puedes ir para allá? Adelante, recomiéndamelo y nos vamos a dar una vuelta por allá. Muchas gracias por haber visto este video y también agradecer a las personas que me acompañaron. Antes de despedirme, quiero mandar un saludo a una ex compañera de trabajo que dice que es mi admiradora en YouTube y desde que supo que tenía canal de YouTube. Muchos saludos, Jessica, del Hotel Hyatt Place, por ver mis videos.
Y pues muchas gracias por seguirnos ahí, los compartes con todos los colaboradores para que vean que Adrián anda en Tuxtla Gutiérrez. Nos vemos hasta la próxima, chicos, en un próximo video.